keep it going, I'm rolling and flowing. I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing. I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna slack. Coming like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit. You know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable and profitable, cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you got a problem, bro, take them off the throw. Coming to the top, I go, yeah, promise, bro. Whoa, Saberlight? Oh, he actually jukes them up to the north, but still ticks out to 33. So first blood, the way of Tundra. Podría ser el siguiente en la lista. Y ya le presiona la torre. Ojo que al carry le duele que en este minuto su torre esté tan lastimada. Y mira, se quiere ir por aquí, pero no puede avanzar. Al final lo van a alcanzar. No lo piensa, dos veces mata al courier. Por lo menos en el descuento. Falta un golpe y Enchantress. Lo asegura. Se te iba, Papu. Quitar la runa, como te comentaba. Le quita la runa de agua Moon Meander. Y va a morir de nuevo Saberlight. No, es demasiado. Si son cinco instancias. Aunque esto es un poco peligroso también. ¿Puede morir el Monkey? Bueno, ojito, Bondless también, muere, el saltito. Muere el Viper. Cayendo, pero 3-3. Se va a terminar de ir al piso. Un golpecito más. Sí, por fin, la rotación buenísima por parte del Doom y Saxa, que tiene que echar a correr. Y ojito, tenemos acción. Ay, ay, ay. Casi termina cayendo Saxa. Braille tendrá Swashbuckle. Viene el Bondless, se regenera bastante bien. Braille que quiere condicionar, pero termina fallándolo. Y al final, Saxa se termina llevando el kill. Se puso muy agresivo aquí, no debió hacer eso. Por eso es que vemos ahorita. Y su torre está con vida llena. Uy, le quiso bajar del arbolito a Saxa y recibe demasiado castigo. Cuarta instancia del Jingu, ¿no? Viene el stun también. Se hace encargo de él. Lo desaparecen. Voy a mencionar, ¿no? Como podrás ver en la tabla de... Bueno, ahorita mismo en Network, pero... Uy, está muerto otra vez. Nah, es que no puede hacer nada, ¿no? Creo que incluso se pudo haber replegado hacia la jungla, pero bueno. Muere el monito en el intercambio. Y Brain llegaba como para tratar de rascar un kill. A ver... No, creo que está en la bolsa, ¿eh? Y Jairo se va a adelantar, bolsa, le va a colocar el misil. Sí, no puede hacer nada. La lanza para lograr ser mucho más útil. Ay, Nine lo termina asegurando. Y esta rotación sí es la que la termina siendo mucho más favorable para tú. No consigue nada, ¿no? Y 33, muy buena lectura de dónde estaba jugando. Ay, ay, ay. Está haciendo lo que quiere esta dual lane. Y lo peor es que Saxa le da la visión. No, mismo Urraco ahí. Oh, pero acá está pasando Doom. Ya, vamos a matarlo, dice por ahí el... Monkey King, like, como que se la huele. Monito por aquí, le va a terminar saltando, ya lo sabe. Muy tarde el Midnight Pool, llega muy bien de activar. Esta Scorch Earth va para atrás, 3-3. No hay Rolling Thunder. Tiene nivel 7 y no hay Rolling Thunder. Pero con el Shield Crash creo que sí puede terminar matándolo. Escapa, uy, el Reindro le mitiga el daño. No, el se va a lo bloqueó. No te lo creo. El comando de Wukong inmediatamente y llega Nine a la fiesta. Podría terminar colocando la arena. Sí, a ver si la lance es disponible. Ni siquiera eso lo deja nada más a Saxa. Se termina salvando por poquito y en medio el que tiene la racha. Era buena la idea, pero es que Viper terminó avisando que ya va a llegar y prefiere no hacerlo. Braille, que se esconde entre las sombras. Swashbuckle también para tratar de aguantar. No puede saltar al arbolito y a ver si el Kirish lo va a terminar matando. Llega Moon Meander. Se lo termina llevando él. Se lleva la racha y 3-3. El Midnight Pool y el Blackhole en toda la cara. No se guarda nada y acaba con esta posición número 3. Muere Moon Meander. El sacrificio, el pago a la tierra y ojito arriba. No muere Timado, que aguanta con las cargas de refraction. Y ojo que va a caer la torre, ¿eh? De medio. Este es el plan. Eso es que muy importante para Timado. Y es porque el equipo de TSM lo quiere tener entre sus filas, ¿no? Un jugador que conoce, ¿no? Oficio y ojito aquí. Ay, el tipeíto también, pero no, la Enchantress. Bueno, dije, ya, no matamos al pago, pero algo cae, ¿no? Un Enchantress, por lo menos, para un sencillito por ahí. Dice Skitter, está súper bien. 196 de oro más el 92 entre 4 héroes. Uy, no te creo. Y hay Black Hole. Viene el Malefist también. Y ojito con el Black Hole. Viene el Ayo, lo sabía. Y Aerocopter así que se termina despegando. La combinación es perfecta. Lo lleva hasta el fondo del abismo. Explota la pelotita el Ayo. Bueno, en esta ocasión yendo con la arcana, ¿no? No sé. En forma de cubito, ¿no? Jale Enchantress para que su equipo siga tranquilo. Tres héroes. Se puede tepear, me parece, ¿o no? No sé, Nature's Attendant, a ver si tiene duración. Sí, se puede tepear. No tiene TP. ¡Ay, no te lo creo, Dubu! Le hubiera salido una jugadaza aquí porque jaló toda la marca. Mientras tanto, en medio tenemos acción. Pero tiene la trampa. Meander que se lanza con todo. ¿Dónde está mi equipo? Dice este Viper. Viene un relocate. Reposiciona, pero para encontrar un cadáver en el piso, el de este Viper que al final no pudo hacer nada. Estas rushan sus unidades. Entonces, justo en ese lugar y lo bajaron del arbolito. No hay Black Hole todavía, pero Saxa sobrevive, no hay condena. Y por ahí la presión es bastante buena porque el Midnight Pool se come la vida de Skitter. Y adivina quién acaba de llegar, pero linda la reacción. El comando de Wukong, pero por ahí tanqueando la Braille. Timado ignora completamente esto. Nine tanquea el daño, pero no puede hacer nada. Ni el escudo lo salva de la presión de esta Tempest Assassin. Esto es Roshan, o es seguir peleando. Retroceden. Va a tomar torre, puede tomar Roshan. Dice el equipo de TSM, sí, la primera inmortalidad del juego. Para atrás.
Creo que el Enigma ya está cada vez más cerca de la daga. Y Bright termina forzando el ultimate. Aquí terminan encontrando. No te lo creo. Qué bonita la lanza. Es la Enchantress que está en problemas. Le lanzaron de todo, pero ya no tiene Stynx. Ah, no gastó la arena el Mars. Ok. Estamos bien, dice el equipo de Tundra. Bueno. El timing. Uy, falló. Lo bajó. El Enigma. Ojo, lo terminó bajando. Y viene el Black Hole, bonito. Y ojito con el Relocate que termina cayendo al fondo del abismo. Y así mismo van a terminar matando a Lion. No puede hacer nada. Ya el Helicopter se planta, pero se queda sin su pareja, sin su compañero. El Pamela también termina siendo batido. Monkey King que trata de jalar la marca. ¿Dónde está la Templar? No puede continuar. Tiene la daga, se lanza el Melt. Dos golpes, el daño para casa. No puede hacer nada por el carry del equipo de Tundra. Cyberlight se planta. Y al final el señor Saxa va a terminar desaparecido de esta pelea. 3-1 el intercambio. Ay, cómo farmea ese Doom. Dios santo, ya tiene BKB también. Terminan encontrando Skitter otra vez el Melt, pero saben que Layo es el objetivo principal. Se lanza con todo, activa la BKB, el Relocate. No lo van a dejar ir. Tiene buyback, tendría que regresar. No hay Black Hole todavía, si lo tiene. Skitter tiene que tratar de replegarse muy tarde. La reacción de Saber. Tiene Black Hole. Pero no, van a matar al pobre de Viper. Y un dieback de Snakeing. Se mete con toda la Templar. Snakeing se quiere reposicionar. Splash. Pero mira, el Soslack, ya está, es todo. Dieback por parte de Layo. Y el triple kill para Braille. Se pone picante el escenario. El equipo de TSM, mucho más confiado por ahora. Tumba la zona de medio. Ya, por esta. Ok, va a llegar Saberlight. Va a salvar a Moon probablemente. Sí. Uy, se termina posicionando. Black Hole. Perfecto, bonito. Se mete con todo. El Mel destroza. Vaya para casa. Se muere el equipo de Tundra 3. Y por aquí Viper llega para tratar de condicionar activa la BKB. Pero se sabe que Templar lo derrite en cuestión de golpes. Viene aquí una más. La desoladora lo complica. Implica que al final 3-3 va a terminar yéndose al piso 20. Kills y el equipo de TSM jugando de maravilla por ahora. Pero todavía tiene la calma porque el juego todavía no ha terminado, pero Tundra cada momento más. El juego se le pone muy cuesta arriba. Lo acaba de comprar. Skitter tiene el oro, pero necesita... Uy, sí, Skitter también. No, ¿qué dice Skitter? No va a activar la BKB y desaparece. Se complica cada momento. Batrider jugó en la primera partida, 3-3. Sí, ok, y corrigen el error del Batrider porque instantáneamente la segunda partida... ¡Mira, el pango! ¡Está muerto! ¡Lo bajo! ¡De un force! BKB no hace nada y a ver si Saberlight se acomoda de mejor manera y esto podría ser todo en la partida. 3-3, ¡uy! Lo terminaron salvando. Nine que fuerza el último recurso, pero el Bash lo termina frenando en seco. ¿A dónde va, señor? ¿A dónde se va usted? No le dio permiso al equipo de TSM y ahora trata de... aguantar un poquito más porque regresa el Layo, pero para recibir toditito el cariño del equipo de TSM. Vámonos a la gran final. Nos vamos a la gran final. Vamos a ver. Immortal Class, esto no acaba todavía. 3-3 está siendo el objetivo. Braille aguanta, pero la presión en medio no se hace esperar. Y se desespera el equipo de Tundra. Van sobre Viper, por ahora se lanza. Viene el Malefice, viene el Mel, viene el golpe, viene el daño. Y para casa. Se va a terminar ganando otra kill más. El equipo norteamericano ya lo siente, al parecer. Vamos para la primera barraca todavía. La torre está a punto de caer. Va a terminar buscando las barracas. Ahora sí, Tundra no puede defender. Y por ahí la impotencia de no poder ni siquiera poder salvar esta estructura. Regresa en 30 este Viper. Black Hole ya está listo. Hay BKB también. No se puede terminar enfrentando ante esto el equipo de Tundra y la gente. Rosa. Ay, va a cometer una locura si el equipo de TSM va a terminar ganando este enfrentamiento. Retroceden. Vemos que ya va a tener una Aegis, va a cambiar la Dragonlance y me gustaría saber qué trae. ¿Trae Shard? ¿Nada más? Sí, el Shard. Bueno, y recuerden que por ahí la gente lo menciona, ¿no? TSM estaba pagando 6 veces más, creo yo, por ahí. Y ahí la gente está hablando de techar su casa ya. Pero bueno, todavía no ha acabado el enfrentamiento. Así que toca esperar nada más por ahora. Por el momento viene la BKB por parte de Moon. Mientras lo termina controlando Ejito con Snake. Y viene el Black Hole. Fondo del abismo, no puede hacer eso, nada. ¡Eso! ¡Cómo se derrita y cómo mantequilla! ¡Cántalo, mami! No, es. Lista y está en Doom encima. No puede hacer mucho, trata de escapar. Y creo que ya lo sentimos cerca. Ya se puede sentir y va a ser la primera vez que un peruano se va a poder llamar finalista de una Major. Faltan 2 todavía con vida y 2 barracas que son todavía la diferencia entre irse a la final. Ya cántalo, Maverick, cántalo ya. No soy yo. No. No soy yo. Es el equipo de Tundra el que tiene que aceptar que está derrotado. Es la diferencia entre la victoria y la derrota, pero parece que no lo quiere aceptar. Sí, es una formalidad no ya. No se lo cree el equipo victoria de Tundra. Virtual. Va todo medio el equipo de TSM. Le falta una barraca más.
todo el equipo norteamericano teniendo la confianza a ver qué le sale a los chicos. Los árboles. Claro, la única jugada. Eso. Timado que le planta cara, se separa todo el equipo de Tundra, escapa el Layo Braille que controla con el Rolling Thunder, pero solamente está haciendo una distracción para que la última barraca que quedaba en pie sea destruida. Y a lo lejos, el sonido de la perdición de Megatrix. Los Megas se mete con todo a ver que termina saliendo en este punto. Muy controlado el Monkey King y la Templar de esta trampa de la inmortalidad. El palito por parte de Saxa pierde la inmortalidad, pero no le importa mucho. Y mira cómo se derrite el Mars. No aguanta ni el más tanque del equipo. Eso. Se derrite, se desaparece, se diluye la idea del equipo de Tundra de remontar. ¡Acabó! ¡Eso! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Eso! En la final, pero más importante, por primera vez, un peruano en la final de una final. Representando aquí al Perú. TSM se va a la final y esperará a su rival el día de mañana. Oh, it's hip-hop, you know, or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pocket's